Bueno, buenos días. Las actividades que tenemos en el polideportivo, que son las escuelas de deporte, tenemos boxeo, handball, básquet, vóley, hockey, tenis y la escuela de ritmo, que están funcionando los días de lunes a viernes entre las 18:30 y las 21:30. Así que toda la gente que pueda, que quiera recibir información al respecto, esto es para chicos desde los 4 a los 18 años. Y con respecto a cada escuela deportiva, quiero informar que los precios de las mismas son de 10 pesos para lo que es boxeo, handball, básquet, vóley, ritmos, 20 pesos para el hockey y 35 pesos para tenis. Teniendo en cuenta que cada deporte tiene una clase que dura entre 1 hora y 1 hora y media, de 2 a 3 veces semanales, así que estamos hablando de una cuota que es bastante baja para que puedan tomar todos los chicos de Fría estos deportes, acercarse por ahí, recibir información, estar contenidos. La verdad que es muy muy valioso para nosotros. Y con respecto a las actividades de invierno, te quería comentar que se están llevando a cabo en el polideportivo de lunes a viernes, en esas escuelas deportivas, encuentros de invierno, los cuales no tienen costo alguno para los chicos. Invitamos a todos los de las escuelas secundarias a que se puedan acercar en sus días y horarios a poder jugar torneos de handball, de básquet, de vóley, de hockey, de tenis. Es totalmente gratis eso, es para todos los chicos del medio. Y boxeo se está haciendo los días lunes, un muestreo con el profe Raúl, que la verdad que es bastante interesante porque todos los chicos que quieran tomar digamos, la experiencia de lo que es ponerse unos guantes y hacer un poco de bolsa ahí con el profe, lo pueden hacer. Así que estamos muy contentos. A pesar de que el invierno es bastante crudo en nuestra ciudad, pero bueno, esto es impulsado desde la Municipalidad de Frías, con el fuerte apoyo del señor Intendente Néstor Humberto Salín, que la verdad nos está dando su apoyo incondicional para que el deporte, digamos, se desarrolle de la mejor manera. Y desde gobierno, con el señor Secretario Miguel Serrano, que recibimos todos los recursos para poder llevar a cabo en cuanto a material, estamos muy contentos. Hemos hecho un plan de acción para este año. Que es poder darle vida al deporte de Frías en toda su magnitud y sobre todo apuntando a las escuelitas deportivas, que es lo que nos interesa con los chicos. Profesor, ¿cómo va el tema de la cancha de hockey allá en el Parque Municipal? Bueno, en el parque municipal la cancha de hockey está en una etapa bastante avanzada, están ultimando los detalles. Así que próximamente el señor Intendente va a dar la novedad de cuándo va a ser la inauguración de la misma, que para Frías y para la región me parece que es una obra impresionante en magnitud y creo que va a ser un potencial importante para nuestros deportistas. Profesor, muchas gracias y buen día. Bueno, buenos días a vos por seguirnos siempre y hasta la próxima.